En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, domingo 20 de octubre, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Primero, el Señor nos enseña la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Atención a esas dos actitudes o dos maneras: orar siempre y sin desfallecer, no orar a veces, no cansarte de orar, siempre y sin desfallecer. Y entonces el ejemplo que pone, diríamos, es un ejemplo muy burdo. ¿Por qué? Porque dice, habla de un juez que no le interesa a Dios, que no le interesan los hombres, no le interesa nada, solamente le interesa él mismo, sí mismo. Y entonces una viuda le pide que le haga justicia. Como es muy insistente, muy terca, de esas personas que una y otra vez así llegan y le llega a parecer molesta, dice, entonces el juez le hizo caso, simplemente por su molesta insistencia. Y dice el Señor: con cuánta mayor razón nuestro Padre nos va a hacer justicia si le pedimos, porque es nuestro Padre, porque no es un juez injusto que no le interesen los hombres, es nuestro Padre, a Él no le molesta. Atención a esto, Jesús va del extremo del que atiende porque se siente molesto al extremo del que nos ama, es nuestro Padre. Entonces, pedirle justicia, dice, les hará justicia sin tardar, pero atención a esto, nos está enseñando a orar siempre y sin desfallecer, ser persistentes en la oración, creer en el poder del Señor, solo Él. No te desesperes. Cuando haya una situación en tu vida que no se resuelve, clama al Señor. Pero no vayas con el curandero, no vayas con el que te lee las cartas o con el espiritista o la cajita. No vayas, ve con el Señor. Hay personas que se desesperan y dicen, bueno, total, es una ayudadita. No, es dejar de confiar en el poder del Señor. Cristo es nuestro juez, Cristo es quien está con nosotros. Entonces, Él clama a nuestro Padre también, siempre, por nosotros. No desfallezcamos de orar. Y dice al final, una frase muy interesante: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Porque muchos dejan de pensar en el Señor. Entonces andan tras otros recursos, recursos orientales, recursos, métodos de, no sé, de otras cosas, que no son el poder de Cristo o la enseñanza del Señor. Entonces, que nosotros tengamos la fe bien puesta en el Señor. Y en este día, ahorita les decía que es el Domingo Mundial de las Misiones, el Señor habla de la fe sobre la tierra. Bueno, este domingo la Iglesia nos invita en todo el mundo a varias cosas: a orar por los misioneros, por las misiones, y a cooperar económicamente para las misiones. Hoy todas las colectas del domingo, toda, absolutamente toda, se entrega para las misiones. Hay una manera de organizarse. En México está la OMPE, que son las Obras Misionales Pontificio Episcopales, que están en comunicación con Roma, y de ahí se distribuyen todos estos recursos según las necesidades. Me llamó mucho la atención el testimonio de un sacerdote que solicitó ayuda a esta causa para hacer un pozo de agua potable en un pueblito de África, un pueblito subdesarrollado, no tienen agua potable, y entonces les dieron el recurso, y gracias a eso instalaron hicieron el pozo,
y compraron la bomba y lograron ponerle agua a aquella aldea. Y la gente estaba muy contenta. Son de esas pequeñas obritas que se hacen, además de que a veces les piden ayuda para la construcción de un templo, de una capillita, para alguna cosa de lo que se realiza. Pero hoy lo que tú cooperes económicamente en la colecta se da para eso. Entonces allá te lo van a agradecer en donde se realicen estas obras. Pero además de esto, de la oración y de la cooperación económica, yo te invito a que pienses que tú también eres misionero cuando compartes la fe con tu vecino, con la gente que... me platicaba una persona que iba viajando en el avión, que por una causa ahí le cambiaron de vuelo, se canceló en el que iba y se fue en otro, y una persona le empezó a platicar ciertos problemas y terminaron hablando de la fe, y aquella persona se fue muy completa, que porque iba muy deprimida, muy triste por una situación familiar, y encontró un camino y consuelo en las palabras de esta persona. No era un sacerdote, una persona, un laico. Fíjate lo que puede hacer el Señor por medio de nosotros, un compañero de trabajo, un vecino. Pero dejemos que la luz de Cristo que está en nuestro corazón brille. El Señor dice, el Papa nos invitó a que este 2019, este mes de octubre, fuera un mes misionero extraordinario, bajo la frase bautizados y enviados. Tú y yo estamos bautizados en esta fe. Y no nada más recibimos esta fe, sino que también nos envía el Señor a compartirla, a compartir la palabra de Dios, el mensaje salvador con otros. Hay tantas cosas que realiza el Señor por medio de pequeños detalles. Si puedes integrarte, sería lo mejor, como catequista, como dando pláticas o algún servicio. Pero si no puedes, al menos comparte. Cuando realicemos un retiro y que damos avisos, compártelo más allá. Hay mucha gente que no se da cuenta de que tenemos la oración por sanación los jueves, y hay mucho consuelo en esto. Mucha gente viene y se va muy fortalecida. Se les invita a un retiro y después de ahí empiezan a progresar en la fe, y no sabemos si tenemos apóstoles que han surgido de estos encuentros con el Señor. Pero compártelo con otros. Recuerda que eres bautizado y enviado. Hoy, Domingo Mundial de las Misiones, pide al Señor para que haya más misioneros. Haz oración por los que ya están en lugares de misión. Coopera económicamente con los que con esta causa, y siéntete tú también un misionero del Señor. El Señor nos envía y nos recompensa. Acuérdate de que el Señor les dice a los apóstoles: alégrense de que su nombre está escrito en el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz Domingo Mundial de las Misiones.